ministro, pero ese delito estaba amnistiado y prescrito. ¿Qué delito? El de Sandoval. El supuesto secuestro de Sandoval. Yo comprenderá que dicté el fallo, lo confirmó la Corte de Apelaciones, lo revisó la Corte Suprema y todos estimaron igual que yo que no era ni amnistiable ni prescriptible. ¿Y por qué? No era amnistiable, ¿por qué? Porque el secuestro es un delito permanente que mientras no aparezca la víctima se supone que se sigue cometiendo. Pero es la una ficción del juez es probar el delito. Es una ficción jurídica. No, no es una ficción, tiene que ser una realidad, usted tiene que probar el si delito. Si usted leyera libros de historia y de derecho, vería que no, todos los autores de derecho, por eso le hago la pregunta. Todos los autores están de acuerdo en que el secuestro es un delito que se sigue cometiendo, por lo tanto. Se sigue cometiendo siempre que lo pruebe, si no lo prueba no se sigue cometiendo. Aquí lo que exigió la Corte Suprema y la Corte de Apelación es que no se acreditara. Si no se acreditaba la muerte, se suponía que seguía secuestrado en manos de sus hechores. ¿Así es? ¿Y quién lo tiene secuestrado ahora que murió su secuestrador? ¿Quién lo tiene? Porque usted dice que esa es la verdad judicial. No entendió lo que expliqué. Yo dije que era una ficción jurídica. No estoy diciendo que la realidad sea eso, que estuviera escondido en el closet. Es un fallo que se funda en una ficción. Es una ficción jurídica. Como eso va contra el código. El código dice que la base del juicio criminal es la prueba del delito. Que hay que determinarlo también, porque también tenemos que empezar a delinear, bueno, ¿quién toma las decisiones? Fíjate tú que una de las cosas que alegan muchas veces con justo derecho las personas que están hoy día en Punta Peuco es que en su juicio se los condenó por presunciones. ¿Te imaginas lo que es que te condenen a, no sé, 10 años de cárcel cuando tú, una voz que parecía ser porque un testigo dijo, yo no me estoy refiriendo, ojo, a ningún caso en particular, solamente quiero mostrar de que en el derecho nosotros tenemos un estándar más elevado. Entonces, si nosotros queremos reconciliarnos, tenemos que partir por evitar esas conjeturas apresuradas para atribuir al Estado un exceso particular de un uniformado, que además hay que demostrarlo conforme a derecho y conforme al debido proceso, y al mismo tiempo tratar de ya mirar un poco más para adelante. Tiene la palabra el diputado señor Luis Pardo, hasta por 3 minutos. En el proyecto de ley que pretende regular las libertades condicionales modificando el decreto 321 de 1925, se han introducido fuertes endurecimientos, no solo los estándares nacionales, sino que internacionales para el caso de aquellos condenados por delitos cometidos entre 1973 y 1989. Se enderecen aún más las exigencias del Tratado de Roma. ¿Cuál es el sentido, la intención detrás del fuerte endurecimiento de las exigencias internacionales consagradas en los tratados que Chile ha suscrito? La respuesta parece ser bastante obvia. Se pretende que ninguno de los uniformados condenados en Chile puedan acceder a ningún beneficio carcelario o de cumplimiento alternativo de la pena, ni siquiera por calificadas razones humanitarias. Se trata de una norma que no solo es inconstitucional, sino que es profundamente inhumana. Tal como lo ha prevenido el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, exigir arrepentimiento en determinados casos puede ser cruel y degradante. ¿Cómo se explica que legisladores que dicen adherir a la doctrina y promoción de los derechos humanos le nieguen tales derechos a un determinado grupo de chilenos? Me encuentro entre quienes hemos condenado sin ambages las violaciones de los derechos humanos, sean estas cometidas por agentes del Estado o aquellas cometidas por organizaciones de extrema izquierda por violencia política. ¿Cómo se explica que a los condenados por delitos terroristas se les beneficie explícitamente en esta ley con condiciones y beneficios que no tienen los delincuentes comunes y que establecen un doble estándar realmente escandaloso? Muchas condenas se han obtenido por presunciones de testimonios de oídas y pruebas que no habrían pasado el test de nuestro actual proceso penal. Condenados que acreditaron haber estado en el extranjero al momento de los hechos o a 45 kilómetros del lugar de los hechos resultaron igualmente condenados. Personas que al momento de los hechos eran jóvenes subalternos, caos, subtenientes, incluso soldados conscriptos,
que no mataron a nadie, no torturaron a nadie, que tal como se lee en sus respectivas sentencias, trasladaron a un detenido de un punto a otro sin ulterior conocimiento ni responsabilidad, o tuvieron alguna participación accesoria cumpliendo órdenes superiores y que hoy día se les va a exigir arrepentimiento y contribución con información que no poseen. ¿Cómo se le puede exigir a una persona honorable que tiene plena conciencia de sus actos, que se arrepienta de haber cometido un delito de secuestro calificado si objetivamente no ha secuestrado a nadie? ¿Cómo se le puede exigir colaboración eficaz a personas que operaron en el marco de instituciones jerarquizadas, con acceso restringido a la información, tanto por su rango y posición al momento de los hechos, como por el compartimentaje característico de estas instituciones? Ambas exigencias, el arrepentimiento y la colaboración eficaz, son inconstitucionales y contrarias a las normas internacionales. Al imponer esta nueva exigencia, la colaboración eficaz en forma retroactiva, se vulnera dos principios jurídicos fundamentales: la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable, el denominado principio de la irretroactividad, y el mandato de aplicación retroactiva de la ley penal favorable, en general principio de la favorabilidad. En Chile, la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal se encuentra establecida en el Código Penal, artículo 18, inciso primero, en la Constitución Política, artículo 19, número 3, inciso séptimo, y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, artículo 15, 1 del Pacto Internacional de los Derechos Humanos y artículo 9 del Pacto San José de Costa Rica. Hago expresa reserva de constitucionalidad respecto del artículo 3 bis por vulnerar el artículo 19, número 3, inciso séptimo y número 7, letra F, de la Constitución Política del Estado. Y respecto de ambas exigencias, arrepentimiento y colaboración, hago reserva de constitucionalidad por vulnerar gravemente el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19, número 2. Igualmente, hago reserva de constitucionalidad por inciso sexto del artículo tercero de este proyecto de ley, que vulnera gravemente también el principio de igualdad, y por el artículo 19, número 6, referido al arrepentimiento por vulnerar la libertad de conciencia. Señor Presidente, hoy día, por una lamentable situación reglamentaria, no tuvimos oportunidad los diputados de gobierno de exponer nuestra posición respecto de este proyecto de ley, que efectivamente contiene elementos positivos desde el punto de vista de la regulación de las libertades condicionales, pero que lamentablemente posee un sesgo ideológico intolerable y que, lejos de hacer justicia, se acerca mucho más a las formas de venganza que hemos visto tanto en el discurso de odio que muchas veces se expresa en esta sala, como en otros cuerpos normativos que lamentablemente se han impuesto por sobre los derechos humanos de quienes dicen defenderlos y que en la práctica solo los aplican cuando les conviene o es de su beneficio ideológico. Estimo que si queremos construir una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos, debemos respetar los derechos humanos de todos sin hacer estas distinciones odiosas, menos aún dando beneficios especiales a los terroristas y condenando a morir en la cárcel a quienes, sin haber cometido incluso hechos de sangre, hoy día padecen por haber sufrido un proceso donde no se han respetado todas sus garantías y no han tenido la posibilidad de defenderse como el resto de los chilenos que se somete a nuestro sistema procesal vigente. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias, señor. Don Osvaldo Urrutia. Gracias, Presidente. Haré uso de estos 4 minutos para referirme al proyecto sobre libertades condicionales que aprobamos recientemente y en el cual ningún diputado de gobierno, tanto de la UDI como Renovación Nacional de Evópoli, pudo hacer uso de la palabra. En términos generales, quiero decir que el proyecto que modifica el Decreto Ley 321 del año 25 sobre libertades condicionales son necesarias. La mayoría de las modificaciones son necesarias y muchas van en la dirección correcta. No obstante, el punto que nos merece reparo apunta al artículo 3 bis, por el cual se establece una serie de requisitos adicionales, los que según mi parecer son absolutamente inconstitucionales, respecto de personas que cumplen condenas por causas de derechos humanos. Básicamente se agregan 2 requisitos extra a la norma general. El primero, sobre el arrepentimiento. Al respecto, quiero decir que el arrepentimiento, entendido como el sentimiento de una persona de arrepentirse de una conducta realizada, importa un comportamiento de su fuero interno, lo cual a todas luces y bajo cualquier interpretación que la doctrina del derecho haga, está amparado bajo la libertad de conciencia, establecido en el artículo 19, número 6 de nuestra Constitución, y por lo tanto,
Resulta inconstitucional establecerse como requisito para acceder a un beneficio. Lo anterior simplemente es lo más propio de los regímenes absolutistas o totalitarios. Nada sostiene un poder tan arbitrario por parte del Estado como la exigencia de un requisito que pertenece a la convicción más propia de la persona, como es su propia conciencia. Otro punto que requiere un análisis constitucional dice relación con las exigencias establecidas en el artículo 3 en torno a que la sentencia condenatoria haya consignado, abre comillas, la colaboración eficaz del condenado. Este precepto cae en una doble inconstitucionalidad desde el punto de vista del principio de igualdad ante la ley y donde es dable concluir que no existe la mínima proporcionalidad en exigir este requisito a un grupo específico de reos. Por otra parte, y lo más grave a mi juicio, constituye también una condición impracticable de llevar a cabo en el caso concreto, toda vez que la gran mayoría de las personas involucradas por esta norma ya cumplen condena efectiva y por lo tanto las sentencias ya están dictadas, lo cual hará imposible para el reo obtener la libertad condicional. Por infringir los artículos 19, 2 y 6 de la Constitución Política de la República, hago expresa reserva de constitucionalidad, la que por su intermedio solicito haga llegar, del proyecto de ley que hemos aprobado recientemente, particularmente las letras A y B del artículo 3 propuesto, toda vez que establece diferencias de carácter arbitrario que no superan el examen de razonabilidad y por vulnerar la libertad de conciencia al exigir una declaración pública de arrepentimiento, lo cual evidentemente importa un juicio de valor sobre un hecho propio. Por último, considero lamentable. Evidentemente, Presidenta, este no es un buen proyecto de ley. No es un buen proyecto porque se habla además de que este vendría a prohibirle la posibilidad a personas condenadas por delitos de lesa humanidad a acceder a determinados beneficios penitenciarios. Pero quiero ser muy clara, en Chile no tenemos personas condenadas por delito de lesa humanidad, porque todos estos hechos ocurrieron muy anteriormente a la promulgación de la ley que tipifica esta calidad penal. Y por eso es que los autores de la norma tuvieron que ingresar un catálogo enorme de delitos en particular para buscar el mecanismo de perpetuar algo que desgraciadamente muchos chilenos ya están cansados, que es la venganza, que es perpetuar la división entre chilenos y desgraciadamente no aplicar la igualdad ante la ley, porque aquí para algunos se generan incluso fricciones jurídicas, figuras inexistentes, no sé, como la del secuestro permanente, por ejemplo, por solo poner un ejemplo. Desgraciadamente hay una contradicción entre quienes van a votar este proyecto de ley a favor enorme. Porque les aseguro que el proyecto que sigue en tabla más adelante, que es el que prohíbe la posibilidad de validar como método de acción política la violencia, lo van a votar en contra. Pero hablan, por otro lado, de que tenemos que terminar con hechos deleznables en sus palabras, pero a la hora de aplicar la misma vara con cosas tan básicas como es cuidar nuestra democracia, no son capaces de hacerlo. Son los mismos que aplauden y validan cuando a criminales como Celestino Córdoba se le entregan beneficios penitenciarios y probablemente deben estar celebrando cuando se les han dado permanentemente este tipo de beneficios. Yo lamento que desgraciadamente se esté votando este proyecto el día de hoy, porque este proyecto no busca justicia, insisto, este proyecto busca venganza respecto de adultos mayores que ni siquiera en muchos de los casos tienen idea dónde están o que estén cumpliendo una condena. El daño se le hace a las familias, a personas que nada tuvieron que ver respecto de determinadas sentencias judiciales o de hechos que se les pueden imputar. Desgraciadamente en nuestro país hay muchos que no van a descansar de seguir con estas acciones que lo único que hacen, insisto, es generar una revancha y un odio permanente. Yo espero que algún día en nuestro país realmente se pueda superar y que entendamos que todas las personas seamos iguales. Por muy terribles las situaciones que se le puedan imputar, primero son personas y son además adultos mayores. He dicho, muchas gracias. Este proyecto que busca excluir de beneficio a los condenados por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, nuevamente nos pone sobre la mesa un proyecto de carácter troyano. Este proyecto vulnera garantías de derechos humanos a nivel internacional, afecta al principio de igualdad ante la ley y del principio de no discriminación.
no respeta el principio básico en derecho de la irretroactividad de la ley penal, pero bueno, es parte de lo que estamos acostumbrados. Y digo troyano porque anuncia una cosa y luego hace otra. La gente del Partido Comunista ha hablado de que en Chile hay una herida abierta. ¿Cuánto ustedes lucran políticamente y económicamente manteniendo abierta esa herida? Eso es lo que le hace daño a Diputado, este país. Por favor, refiérase al proyecto. Aquí hay una clara intención, señora presidenta, de darle un carácter retroactivo, digámoslo con su nombre. Lo hacen pensando específicamente en los condenados de Punta Peuco. Quisiera enviar un saludo a los presos políticos militares que se encuentran actualmente en Punta Peuco y en otros centros de detención sufriendo de nuestra dejación y cobardía como sociedad. Actualmente disfrutamos de los beneficios de la revolución militar chilena, proporcionándonos condiciones de libertad, de respeto a la propiedad, a la vida, al derecho a circular libremente en nuestro país, nunca antes vistos. Espero que pronto nuestro país recapacite y que al menos aplique los beneficios del decreto ley 2191 de amnistía, que sí se aplicó para terroristas, pero no para los militares. Hoy en día vemos cómo en la Araucanía y en la insurrección delictual de octubre del 2019 tenemos una muestra de aquello de lo que nos salvaron nuestros militares. Podemos ver que en el sur, en la Araucanía, el terrorismo separatista a manos de la CAM está generando realmente un nuevo Estado. Y nuestra clase política ha actuado de manera cobarde, sin hacer absolutamente nada. Ejecutan a nuestros carabineros, ejecutan a civiles, y no se hace nada. Esta vez debieran ser los civiles quienes tomemos decisiones al respecto, y le hagamos saber a nuestra clase política que son unos cobardes, y que deben actuar apoyando a nuestras Fuerzas Armadas para que pongan orden y que permitan a la gente vivir en paz, en libertad y con respeto a su derecho de propiedad. Lo mismo con la insurrección delictual de octubre del 2019, en donde se están aplicando leyes de amnistía que en realidad no corresponden. Es por eso que ustedes, considero, son el lamentable ejemplo de la dejación y de nuestra cobardía como país, en donde no reconocemos la gran labor que ustedes realizaron en beneficio de la sociedad chilena. Es por eso que quiero enviarles este pequeño homenaje y un gran abrazo. Le ofrecimos la palabra al representante de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, diputado Ignacio Urrutia. Muchas gracias, presidente. Partir diciendo, presidente, que mi general Pinochet fue un gran presidente y un gran estadista. Para que partamos de la base de eso. El mejor gobierno que tuvimos en el siglo pasado, sin lugar a dudas. Y que la izquierda nos venga a decir aquí lo que quiera decirlo, allá ellos. En segundo lugar, no podemos hablar de un proyecto de ley que es un gran avance. ¿De qué estamos hablando? Esta es una ley mordaza, que lo que hace es precisamente que si yo el día de mañana vuelvo con esta ley aprobada a decir que Pinochet o mi general Pinochet fue un gran estadista y un gran presidente, me meten preso. Eso es lo que significa. ¿Dónde está la libertad de expresión en esta materia? No hay libertad de expresión en ninguna parte. Lo que quieren es una ley mordaza, una ley que no permita a quienes admiramos y queremos lo que fue el gobierno militar, poderlo resaltar. Eso es lo que quieren. La izquierda chilena siempre vengativa, ¿eh? La izquierda chilena siempre buscando el lado de ellos. Acá con esto, pero aplauden lo que pasa en Cuba, aplauden lo que pasa en Venezuela, aplauden lo que pasa en Corea, aplauden lo que pasa en todos los países comunistas del mundo, felices de la vida. Pero acá, ley mordaza, para que no se hable más del gobierno militar. Como si la patria hubiera empezado el 11 de septiembre del año 73. Como si en el gobierno de Allende no se hubieran cometido crímenes. Yo les quiero recordar que Allende, para que ustedes tengan memoria, y los niños que están arriba, las niñitas tengan memoria, Allende tenía un grupo de amigos personales que se llamaba GAP, que andaban armados permanentemente. Este grupo de amigos personales se dedicaba a asesinar civiles en Chile.
y el 10 de septiembre, y voy a reivindicar, presidente, por este intermedio, el 10 de septiembre de 1973, uno de estos amigos personales del señor Allende asesinó a Guillermo Valdés, un transportista de Barral, que no estaba haciendo nada malo y dejó a su viuda con 5 niñitas, la mayor de 8 años de edad. Y nadie dice nada, pues. No, eso no es un asesinato, no, porque lo hizo la izquierda. O sea, cuando la izquierda comete asesinato, no es asesinato. Por Dios, que son doble estándar ustedes. La verdad es que este proyecto es una porquería de proyecto, presidente. No es un proyecto bueno, es una porquería de proyecto. Yo por lo menos mi voz no la voy a callar, ni con este proyecto ni con ninguno. Y si esto al final termina siendo ley, prefiero irme preso. Pero a mí nadie me va a venir aquí a decir que el gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile no fue un gran gobierno y que salvó a Chile precisamente de ustedes, de una dictadura comunista, de ustedes lo salvó. Hoy día tenemos gente que ha confesado dar órdenes de asesinato aquí en esta misma sala, aquí, justo sentado al frente mío. Y ahí está, de diputado de la República. 5 escoltas de mi general Pinochet fueron asesinados por una orden que él dio. Y ahí está, sentado feliz de la vida, diputado de la República. Se le debería caer la cara de vergüenza, señor diputado, estando ahí, por su intermedio, presidente, para que no diga. No me vengan con cuento aquí hasta cuándo con la doctora. De una vez por todas, yo tengo todo el derecho a expresarme. Y quien quiera en este país tiene derecho a expresarse. Y no por una ley propiciada por ustedes, por la izquierda, que además dentro de la izquierda tienen, como dije antes, un asesino, me van a venir a callar aquí bajo ningún punto de vista. He dicho, presidente, muchas gracias.